Hola youtuberos, bienvenidos al canal de Luigi. Yo soy Vanishnikov y hoy les platico la vida de Germán Garmendia. Germán Alejandro Garmendia Araniz es un youtuber, cantautor y humorista de origen chileno, nacido en Copiapó el 25 de abril de 1990. Él saltó a la fama en el 2011 tras comenzar a subir videos en la plataforma de YouTube para su canal Hola Soy Germán y posteriormente en su canal Juega Germán. Fue el primer youtuber en recibir dos botones de diamante, reconocimientos otorgados por alcanzar 10 millones de suscriptores en sus dos canales. Asimismo, es el chileno con más seguidores en Facebook, actualmente Meta, y el 24º youtuber con más suscriptores del mundo, así como el segundo como persona de habla hispana. En abril de 2016 formó una banda musical llamada Ancut junto con su hermano Diego. Ese mismo mes lanzó a la venta en distintas tiendas de Latinoamérica y España su primer libro titulado Chupa el perro, que presentó el 23 del mismo mes en la Feria del Libro de Bogotá. Ahora les platico sobre su vida temprana. Como les dije anteriormente, Germán nació el 25 de abril de 1990 en Copiapó, Chile. El 25 de diciembre de 1993, en víspera de Navidad, su padre falleció en un accidente automovilístico. Durante su infancia vivió en diversas ciudades de Chile, hasta asentarse en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo, en donde vivió su adolescencia antes de irse a vivir a la comuna de Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile. Hablemos de su carrera como youtuber e influencer. Subió su primer video a Hola Soy Germán en septiembre de 2011. En un principio, sus videos eran humorísticos y trataban sobre situaciones de la vida cotidiana. En ese mismo año, creó su canal secundario llamado Hola Soy Germán 2, donde subía contenido extra que no subiría a su canal principal. En una entrevista con BBC Mundo, Garmendia afirmó que el humor que hace en su canal de YouTube es bastante inocente. Siempre le ha gustado hacer reír a la gente burlándose de sí mismo, pero nunca de los demás. En su segundo canal, Juega Germán, sube videos sobre videojuegos, videoreacciones y otros. En 2013 subió su video más popular hasta la fecha, titulado Los Hermanos. A finales de ese mismo año apareció en el YouTube Rewind y continuó realizando apariciones en años posteriores. En 2014 ganó el premio a Ícono Digital del Año en los MTV Millennial Awards. En la entrega del 2016 ganó en la categoría de Master Gamer. Música: Sodex y Feeling Every Sunset. Junto a su hermano y sus amigos Max Arraya y Patricio, formaron la banda Sodex en 2006 y lanzaron 3 álbumes. El primero fue Punto de Partida en 2007, el segundo Mil Sueño en 2008 y el tercero Rande Rande en 2009. En 2010, la banda cambió de nombre a Feeling Every Sunset y para ese entonces Patricio y su hermano Diego Garmendia se retiraron, mientras que se unió Francisca Gajardo. En 2010 lanzaron 2 álbumes llamados Cuando Desees Recordar Mi Voz y It's Just a Game. En 2011 se fue y Gary Peña y Denny se unieron al grupo hasta su finalización con el álbum Die Trying. Ancut. El 5 de abril de 2016 lanzó digitalmente un extended play de su banda Ancut, junto con Diego Garmendia, llamado Así es Normal. El 22 de noviembre del mismo año se lanzó el video musical de una de las canciones del álbum titulada Cambia. El 16 de junio de 2017, la banda lanzó el álbum Se Hacen Realidad. Subieron a YouTube el video musical de la canción y también se realizaron remixes de las canciones que tuvieron sus videos musicales como Cambia y Se Hacen Realidad. El 18 de abril de 2017, se anunció que la banda se presentaría por primera vez en el Teatro Caupolicán el 4 de noviembre de ese mismo año. Como solista. En enero de 2018 lanzó su canción Cantando Comentarios y en septiembre de ese mismo año publicó Supernova en su canal de música Germán Garmendia. Participación en otros medios. En 2016 también participó en el doblaje en español para Latinoamérica de la película Era del Hielo Choque de Mundos e interpretó la voz de Julian. En ese mismo año también lanzó su primer libro titulado Chupa el perro. En 2017 lanzó su videojuego llamado Germán Quest para dispositivos móviles.
En diciembre de 2017 se dio a conocer que lanzaría un segundo libro en la segunda mitad de 2018, para lo cual firmó un contrato con Grupo Planeta. En septiembre de ese mismo año se anunció que sería una novela de ficción llamada Viola, que trata de una historia conmovedora sobre la lealtad, el amor y la amistad, misma que se lanzó el 9 de octubre del 2018. Desde el 9 de abril de ese mismo año es embajador de la fundación Make-A-Wish. En marzo de 2020 publicó Tregua, en colaboración con Linae y Winter, y en septiembre de ese mismo año publicó Plan B. En diciembre de 2021 participó en la Teletón de Chile, en representación de la región de Atacama. Donó 30 millones de pesos chilenos. Sobre su vida personal. En un video de 21 de noviembre del 2016 titulado Mi historia de bullying, habló sobre el bullying que sufrió cuando tenía 12 años, principalmente por su delgadez. Desde pequeño era una persona bastante tímida e introvertida, explica Garmendia, razón por la cual su madre lo inscribió en clases de teatro con la intención de quitarle esa timidez. También relata que un día fue a la peluquería y tuvo un trauma al cortarse el cabello porque cuando lo cortó se veía más delgado. Recuerda que estaba en la peluquería y por alguna razón del destino ese grupo de chicos pasaban y se le acercaban para burlarse. En su testimonio asegura que lo acorralaron por estar delgado, y aunque se podría creer que nadie es intimidado por ello, cuando eres pequeño tratan de lastimarte con cualquier cosa. Comenzó a sentir que era la persona más diferente del mundo. Vio que todos estaban felices y que él estaba fuera de sí. Creció con una vocecita en la cabeza que decía: está mal ser quien eres. Entre 2015 a 2017 fue vegetariano por motivos éticos. En 2015 terminó su relación con la celebridad mexicana Allison Smith y luego decidió regresar a su país natal después de haber vivido muchos años en México. El 29 de mayo de 2016 subió un video titulado Mi novia, en el que reveló su relación con la youtuber, actriz, cantante y conductora de Red Bull y MTV, Linnea Chantel Olsen, conocida en redes sociales como Lele. En marzo de 2017, durante su estadía en México, subió el video Esto tiene que parar, por favor, en el que habla de todo el acoso que él y su novia Linnea recibieron por parte de algunos fanáticos. En su video de 1 hora y 6 minutos cuenta varias anécdotas, entre ellas una en la que un grupo de personas se instaló en la sala de su casa luego de que dejaran la puerta abierta a su hermano. Además, afirma que en su propia casa se siente como en un zoológico. Por otro lado, afirmó que debido a este hostigamiento tuvo que mudarse de casa 20 veces y también mostró un video en el que se ve a algunos jóvenes trepando por las paredes de la casa y el techo para poder mirar hacia adentro, a través de las ventanas del segundo piso y grabar con sus celulares o cámaras. Hablemos sobre su imagen pública. El 23 de julio de 2015, Garmendia figuraba en el segundo lugar de un artículo en la revista estadounidense Washington Post, escrito por Cecilia Kang, describiéndolo como alguien enloquecido y hablando a la velocidad del rayo. Otros youtubers incluidos en la lista son Ryan Higa, conocido como Niga Higa, Jenna Marbles, el dúo Smosh y el jugador sueco PewDiePie. En diciembre de 2016 fue incluido en la lista de los youtubers mejor pagados según la revista Forbes, siendo el único youtuber latinoamericano en ella. En 2018, la BBC lo eligió como el segundo youtuber más popular en la plataforma. El 16 de julio del 2019 fue incluido en la lista de las 25 personas más influyentes de Internet, realizada por la revista Time. En septiembre del 2020, Monitor Information Agency lo incluyó en su lista top de los 5 bloggers más rentables. Hablemos sobre sus controversias. Acusaciones de usar bots. En 2013, el youtuber YoLoreStructor subió un video afirmando que Garmendia había usado bots para generar más suscripciones en su canal de YouTube, citando un video eliminado de Hola Soy Germán titulado Internet y redes sociales, que muestra varios sitios web de presuntos bots, que estaban marcados como favoritos en su computadora, como YouLikeHits, SocialClump y AdSocials. Posteriormente, Garmendia respondió a la polémica con un video que actualmente se encuentra eliminado. Incidente en México. En abril de 2014 se especuló que Garmendia aparecería en Telmex Digital Village, en el Zócalo, en la Ciudad de México.
El evento tuvo un exceso no planificado de asistentes y muchas personas estaban esperando en la fila para verlo. Pero Garmendia se desmayó debido a la exposición al calor y tuvo que ser evacuado. Con el tiempo, la multitud se volvió rebelde y los asistentes se abrieron paso a la fuerza para atravesar las barreras y entrar al área de las tiendas de campaña. Esto provocó muchas más lesiones. 10 personas resultaron heridas cuando un elemento ligero cayó sobre la multitud. Una vez que la seguridad recuperó el control de la situación, la multitud se dispersó y el evento de Garmendia fue cancelado. Más tarde, él mismo expresó sus condolencias por el incidente. Su filmografía. En el año 2016, hizo el doblaje para la película Era del Hielo, Choque de Mundos, donde interpretó a Julian. Canales de YouTube. Actualmente, Germán cuenta con 8 canales en la plataforma, de los cuales 6 se encuentran inactivos. Los únicos que están activos son Germán Garmendia y Juega Germán. Discografía. Actualmente, Germán cuenta con 8 álbumes en total, siendo 3 de la banda Sodex, 3 de Feeling Every Sunset y 2 de Ancut. Libros y videojuegos. Germán ha publicado 2 libros, el primero Chupa el Perro de 2016 y el segundo Di Hola del 2018. En cuanto a videojuegos, cuenta con uno llamado Germán Quest del 2017. Gracias, youtuberos, por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte para más contenido como este y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Vanishnikov y este es el canal de Luigi Curiel. Hasta la próxima vez.